El canto siempre fue una manera de acompañar y arrullar la infancia, y también porque vengo de un entorno de artísimos cantores. De hecho, en la comunidad indígena de donde soy, que es Cacha, en la provincia de Chimborazo, toda la gente acompaña sus actividades cotidianas con algún canto, algún tarareo. Y siempre menciono esto de el acto de tararear mientras se hacen las cosas, ¿no? De esto de cualquier cosa, como acompañarse la vida cantando. Entonces, mi madre fue cantante también un tiempo de su vida. Y pues ya desde que tengo memoria, siempre estaba jugando con los espejos a ser cantante, a imaginar que estaba en algún escenario, con gente, mirándome, y ese era uno de los juegos que me gustaba. Entonces, de a poco, años después, empecé a tomar mis primeras clases de música. Pasó el tiempo, ya todos nos mudamos acá a Quito. Casi a los 14 años ya ingresé aquí al Conservatorio Nacional de Música. Luego terminé los estudios en la Universidad San Francisco, en la carrera de música también. Y después de eso me dediqué a viajar y a aprender del viaje, ¿no? De esto de moverte de tu lugar y exponerte a nuevas cosas, nueva gente, nuevas situaciones. Entonces eso también provoca un viaje hacia adentro. Y pues de ahí hasta ahora, seguir caminando en la música. Voy buscando en las sombras de mi camino al amor de todas mis esperanzas, sufriendo las tristezas de mi destino, desafiando el cansancio de las distancias, desafiando el cansancio de las distancias. Pienso que es una decisión que se va reafirmando, a veces también me va un poco quebrándose, es una afirmación que también necesita renovarse con el tiempo, pero en una etapa de mi vida, cuando viví fuera del país, la primera vez que me fui a vivir fuera del país, como que fue la etapa más crucial e importante en mi vida, en donde fue muy claro para mí que o vivo o muero, pero haciendo esto, que es cantar. Florcita de las cumbres, florcita de las nubes, flor de las alturas. Cuando te subes a un escenario, que es dejar la cabeza y los pensamientos a un lado y centrarte solo en sentir, disfrutar, porque eso es lo que la gente que te está mirando va a sentir también, porque el sentimiento, tanto como la tristeza, el dolor, la alegría, las ganas de reír, son sentimientos que todos compartimos. Lloramos igual, reímos igual. Entonces, el momento que ves a alguien con ganas de llorar o ves a alguien riendo, también te contagias de eso. Entonces, es eso. Es tratar justamente de apagar la cabeza un rato y concentrarte y centrarte en disfrutar. Florcita de alto páramo, florcita de alto frío, flor de pajonales. Es un viaje bastante largo, el momento de encontrar ese hilo que te va a llevar a una canción, o posiblemente un fragmento de una canción, una idea de una canción, cuando quieres empezar a componer algo. Creo que es un terreno y es un espacio indomable, es un espacio que nunca logras saber por dónde te va a sorprender, por dónde va a surgir o va a brotar una canción.
Estrellitas fugaces parecen tus ojos que a veces me miran mezquinos, cual palomas que inquietas volarán, cual chispitas, cual cocuyos, así miras tú, así miras tú. Este camino del canto, de la música, pienso que como todas las profesiones, las cosas a las que la gente decide dedicar su vida, pues toma harto tiempo, es un camino de mucha paciencia, pero sobre todo, pienso yo, y me convenzo cada vez, es más un asunto de resistencia. Cantos que se tejen sin prisión, alas del viento, brisa de un querer. La música me demanda muchas, muchas cosas. Por ejemplo, hace o me obliga a estarme quebrando todo el tiempo desde el lado de cómo hago, sea que fuera una canción de otro autor o una canción que retomo, una canción mía que quiero retomar y cantarla nuevamente. Siempre es esta búsqueda constante de cómo dejar de a un lado la técnica o lo aprendido antes y simplemente transmitir sensaciones, transmitir emociones. Entonces todo eso es un trabajo que te obliga siempre a estarte cuestionando, a reinventarte también. Hola, soy Mariela Kondo, cantante, autora y compositora. Bueno, yo tenía un grupo de amigos en mi barrio que eran, digamos, diferentes al resto. Se dedicaban a escribir, estudiaban sociología, estudiaban filosofía, escribían poesía. Y como yo era amigo de ellos, pues algún día ellos me sugirieron, me dijeron, no te irá bien, no te gustará probar teatro. Y a mí me quedó sonando la palabra, ¿no? Bonito, teatro. Así que me empecé a ir al teatro. Pero un día le vi a un mimo en el Prometeo, en la sala Prometeo de la Casa de la Cultura. A un peruano, que yo recuerdo la figura de él, era un hombre delgadito y posiblemente bajito, pero tenía una corporalidad y una capacidad de comunicar como sentimientos, sensaciones, a conceptos. Es como que él hablaba con su alma. Así que me quedé maravillado del blanco, del mimo, de la posibilidad de que el cuerpo sea quien, o la presencia que cuenta, que narra, que te permite vivir sensaciones, ideas, imágenes, conceptos, ¿no? Era como un poeta en el escenario, era como una poesía del cuerpo, lo cual realmente me inspiró profundamente y de ahí es que yo luego comencé a decir que yo no era mimo, sino yo hacía poesía del silencio. El silencio es para el mimo el espacio que se llena con las imágenes, las sensaciones y la vitalidad del cuerpo del mimo que escribe su poesía y lo comparte a su público.
tenía una edad que, en la que estaba muy, muy relacionado a mis padres, a mi familia, a mis hermanos. Soy el último de 5 hermanos. Entonces, claro, todos los anteriores, digamos, eran normalitos. Y en cambio yo iba por un sendero que era extraño. O sea, mis padres, nadie de la familia había sido actor o mimo. Tenía unos tíos que eran excelentes músicos. Mi papá, un cantante buenazo. Tocaba la guitarra, nunca recibió clases, pero era, digamos, autodidacta y además, como le encantaba y era medio farrero, bohemio, serenatero de aquella época, pues cantaba como él quería y lo hacía muy bien. Así que yo creo que por ahí fue entrando estas cosas del arte, ¿no? Esas sensibilidades. Pero bueno, la cosa es que cuando salí en el periódico por primera vez, en un titular, mi mamá me dijo: ¡qué bien, mijito, que seas actor! Iniciar fue durísimo, ¿no? En ese tiempo, y creo que, bueno, no ha cambiado mucho ahora, en ese tiempo habíamos dos mimos, que era el José Vacas y yo. Entonces, claro, ser, digamos, estar detrás del José, porque el José ya tenía sus años de trabajo y era muy bueno y es un excelente director y mimo, a mí me exigía, o sea, me exigía llegar a un buen nivel. Y además por mí mismo, ¿no? O sea, yo creía que lo que haga tenía que ser excelente. Entonces, en una ciudad que no tenía experiencia de arte mucho, de teatro poco y de mimo casi nada, era bien difícil. Y también es como que el oficio, el artesano, actor, el arte de ser mimo, te va exigiendo cualidades también. Y te va, a la vez te va ofreciendo posibilidades. Entonces yo iba en eso, aprendiendo. Aprendiendo mucho de la vida y aprendiendo mucho de la vida para trasladar al mimo. El contacto del público es algo indescriptible, ¿no? El rato que el público te siente y tú le sientes al público y te aplaude, es un calor en el corazón. Eso te da vida, ¿no? Es como el abrazo, es como abrazar a un ser querido o dejarse abrazar por un ser querido. Es algo que te llena, te acoge, te da fuerza también. El aplauso del público es un aplauso que te llega al cuerpo, pero te llega también como a tu historia de vida. Es sentir que lo que estás haciendo tiene un reconocimiento y tiene un valor para quienes están en la sala. Entonces llega al punto de preguntarme, ¿me reconozco yo como una persona que a esto se va a dedicar? ¿Me reconozco como un actor mimo? Pues yo un día tenía que vestirme. Me había duchado y me iba a vestir. Pero entonces, ¿qué traje me pongo? ¿Me pongo un traje formal, digamos, como lo que la gente esperaría de mí? ¿O me pongo el traje que yo amo y con el cual me identifico y con el cual he logrado expresar algo, una parte de mi espíritu? Y el espíritu siempre está creciendo. Entonces yo tenía esa decisión que tomar. Y fue un acto bien simbólico: o me acerco al traje formal o me acerco al traje de mimo. Y mientras más me acercaba al traje formal, mi corazón más me llevaba al traje de mimo. Hasta que tomé la decisión. Estaba yéndome a poner la corbata y la corbata me... Ponerme como el nudo del cuello de la corbata me hizo un movimiento hacia atrás y era justo donde estaba el traje del mimo y me dejé llevar. Y desde ahí decidí ser mimo. Las buenas experiencias son muchas, muchas la verdad. Mucho aprendizaje. Tener la responsabilidad de llegar a un escenario donde hay personas que te conocen y que no te conocen y algo hacer y algo decir y algo compartir es una alta responsabilidad. Sinceramente es bien alta. Sobre todo el mimo que no tiene palabras o que no usa las palabras, voluntariamente no usa las palabras, pues escoge que le miren al cuerpo. ¿Ya? O sea, el objeto
de visión, el objeto de atención, ni siquiera son las palabras, sino es el cuerpo. Y lo único, al menos el estilo que a mí más me gusta, es el que es mimo puro, sin nada, sin objetos. Es el que más me gusta. Más complejo, pero es el que más me gusta. Así que te están mirando a ti. Entonces, es una alta responsabilidad saber que hay 70, 80, 100, 120 personas mirándote y están esperando algo de ti. Han pagado una entrada por eso. Entonces, es una exigencia que te obliga a crecer mucho. En el escenario puedo reconocer que sale una buena parte de mi alma. A través de formas reconocibles, que muchas son culturales, obviamente, o todas, pero hay una expresión genuina, y eso es lo que me gusta de los mimos. Como no tienen la palabra, hay una expresión genuina de su ser. Y yo pienso trabajar corporalmente y en el escenario hasta cuando la vida me permita y cuando el público me acepte. Pero lo que yo quisiera como compartir y dejar, si es que eso es, digamos, una manera de decirlo, lo que a mí me gustaría es como tener la posibilidad como de trasladar información, conocimiento a la gente que está empezando o a la gente que está desarrollándose en estas artes, ¿no? En la actualidad hay como una cierta filosofía que se va desarrollando y hay algunos exponentes muy interesantes sobre algo que se le está denominando corazonar. No solo razonar, sino corazonar. Creo que es una cosa que no es nueva. El ser humano lo tiene, siempre lo ha tenido, pero es bueno que salga a la sociedad, a la luz de la sociedad, como una expresión, digamos, visible. Corazonar es una mezcla de sentir y razonar. Es una mezcla de impulso vital de tu propio ser y la consecuencia respecto de el público, las audiencias, tu vida en general. Ese corazonar me parece que es fundamental en los artistas. Y yo pienso que hay que darle espacio para que ese corazonar se evidencie y se concrete. Me entrego a la emoción, a la alegría, a ese al instante. El teatro es eso, el mimo es eso, es un instante. Se acabó. Pasó la hora y ya se acabó. ¿Y qué queda de registro? Una fotografía, tal vez un video, pero ese hecho en concreto ya no está más. Como esta conversación de tú y yo, o como cuando te bañas, te duchas o cuando almuerzas, es un instante, no hay otro, es ese. Y no hay otro, habrá otros, pero distintos. Ese es único. Entonces yo lo vivo. El instante que yo estoy en un escenario con el público es lo máximo y lo único que existe para mí. Y yo me entrego. Es un acto de amor también. Y yo siento que el público también se entrega. Entonces es como que hay una comunión. Así lo siento. Hola, soy Mario Ojeda, actor, mimo.